Bienvenidos a la esquina Ruda Gamer. Pues en esta ocasión les traigo otra video reacción y esta es una video reacción atrasada del equipo Psycho Soldiers, que ya se las debía, una disculpa, pero vamos a empezar con este gran equipo. Yo pensé que iba a ser el equipo pues protagonista de esta entrega, pero ya vieron que no, van a ser los del equipo de China, aunque ellos también son chinos, aunque creo que Kenzo sí es chino, Athena es la japonesa. Pero bueno, yo pensaba que estos iban a ser como todos los demás, también pensábamos que este iba a ser el equipo protagonista de esta entrega, que tenía alguna relación Kenzo con esta Sylvie, pero nada, o de momento pues no hay nada, quizá en el modo historia nos sorprendan y quizás sí sea eso, pero de momento nada que ver con eso. Así que vamos a empezar con esta videoreacción. Ahí va. Vamos a poner atención primero al tema musical. Y se llama Tachibouke Instrumental. Vamos a poner atención. ¡Wow! ¡Me gusta! Me recuerda un poco al tema de la 2000 y también un poco a la de la 94, pero un poco. Wow. Me gusta mucho. El tema me encantó. El tema me encantó. Wow. Le queda perfecto al equipo. ¡Wow! Me encantó el tema. Me encantó el tema. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Vamos a verlo una segunda vez para poner atención ahora sí a los personajes. Y después vamos a platicar. ¿Qué nos pareció? Bueno, más bien, ¿qué me pareció este tráiler? El escenario, ya obviamente, pues ya lo habíamos visto. Luce muy bien en la noche con todas esas luces, los fuegos artificiales, los barcos. De lujo. Empezamos con Athena. Un personaje querido por bastantes fans. A mí la verdad, Athena no me gusta mucho. Pero Athena tiene bastantes seguidores. Sus poderes. Todo lo que ya conocemos de ella. ¡Chin! Este personaje me interesa porque lo vi pelear muy poco en la Evo. Y es un personaje que aquellos que saben manejarlo son un verdadero dolor de cabeza. Está muy bien el tráiler. Va muy bien. Kenzo y su nuevo corte de artista pop asiático. Eso es lo único que no me gustó de Kenzo. Es lo único que no me gustó de Kenzo. La vestimenta, los poderes. Todo me gusta. Menos su corte de pelo. King of Miners 14.
está bien, me gustó bastante. Me gustó bastante este tráiler. Creo que me gustó un poco más que el del Ikari Team. La música está increíble, me encantó. El escenario está muy bien, le queda perfecto a este equipo. Los personajes, bastante bien. Athena con su nuevo look, luce bien. También tenemos a Chin, un personaje que yo quería ver un poco más en la Evo, y aquí ya pude ver un poco más de este personaje. Y fantástico. Kenzo también está muy bien, está de lujo. Ya les dije, lo único que no me gusta es su nuevo peinado de artista pop asiático. No sé, no me gustó. En el diseño que tenía en el 13 estaba bien, no sé, es lo único que no me gusta de Kenzo. Los poderes de los tres personajes están bastante bien. El escenario, la música, me gustó bastante este tráiler. Creo que es uno de mis trailers favoritos de esta nueva entrega del KOF 14, que ya falta poco para que lo tengamos en las manos y podamos echar retas y toda la cosa. Espero que les haya gustado el video. Coméntenme, ¿les gustó el nuevo look de Kenzo? ¿Les gustó el estilo de pelea de Chin? Manteniendo obviamente lo que ya tenía este personaje. Un personaje muy divertido de jugar. Athena, un personaje que tiene millones de fans. No sé si Athena sea más popular que Mai, o Mai sea más popular que Athena. Ustedes díganme abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado esta video reacción y nos vemos en la siguiente caída.